Lo primero que haremos será crear un archivo nuevo en Photoshop de 1920 x 1080 píxeles. Esto lo hacemos para que cuando pasemos las fotos recortadas a After Effects tengan todas las mismas dimensiones. Venimos a Archivo y colocamos la imagen que queremos recortar. La escalamos más o menos a las dimensiones de la mesa de trabajo, con la tecla Alt presionada para no deformarla. Si queréis podéis desagrupar la mesa de trabajo. Para mí es más cómodo así. Ahora con la herramienta Pluma vamos a ir trazando la silueta del jugador. Estas zonas me las dejo sin recortar, al igual que algunos detalles de la ropa, porque luego más adelante voy a refinar la silueta con la herramienta Lazo. Para mí es más cómodo así, pero podéis recortar la silueta completa con la herramienta Pluma. Además, no pasa nada si el recorte no queda perfecto. Evidentemente, cuanto más tiempo os toméis haciendo este proceso, mejor integrado quedará después. Cuando cerremos el trazado, hacemos clic derecho y hacemos la selección. Yo le voy a poner un valor de 0 en el difuminado del recorte. Ahora, con la herramienta Lazo y con mayúscula presionada, podemos ir añadiendo zonas a nuestra selección. Realmente hay varias formas de recortar en Photoshop, como la de seleccionar objeto o la varita mágica, así que podéis utilizar la que más os guste. Cuando queramos restar área a la selección, presionamos la tecla Alt y cuando nos aparezca el signo de restar, ya podemos contornear la zona. Para añadir el balón a la selección, vamos a por la herramienta Marco Elíptico y con la tecla mayúscula sumamos esta zona a la del jugador. Ahora, con la imagen seleccionada, venimos a este icono y le creamos la máscara. Si queremos refinar un poquito más, seleccionamos la capa de máscara y con la herramienta Pincel y el color negro, suavizamos esta parte de aquí abajo. Este proceso que acabamos de hacer tenemos que hacerlo con las fotos de todos los jugadores. Este archivo lo vamos a guardar en formato PSD y le ponemos un nombre. Ya estamos en After Effects. Aquí vamos a importar todos los archivos de los jugadores que hemos recortado. Los arrastramos al icono de la carpeta y la renombramos, así tendremos nuestro proyecto bien organizado. Seleccionamos todos los archivos y los arrastramos a este icono para crear una composición para cada uno. Aquí elegimos varias composiciones y le ponemos un tiempo de 40 segundos más o menos. De nuevo, arrastramos las composiciones al icono de la carpeta y le ponemos un nombre, por ejemplo, Composiciones Jugadores, y la sacamos fuera de esta carpeta. Creamos una composición llamada Parallax, de 1920x1080, a 24 fotogramas y con esta duración. Si queréis, también la podéis hacer a 30 fotogramas. Se verá un poco más fluida la animación, pero quizás vaya
vaya un poco más lento el ordenador. Yo para el tutorial la voy a hacer a 24 fotogramas por segundo. En esa composición vamos a traer todas las de los jugadores y con la tecla S las vamos a escalar al 50%. Ahora tenemos que ponerle el punto de ancla a cada una en la parte de abajo. Se puede hacer manualmente con la herramienta Pan Behind y activando la casilla Ajuste o con el script gratuito de animación Composer. Las convertimos a 3D y activamos dos vistas. Este visor de aquí lo ponemos en vista superior y ahora con la tecla P desplegamos las posiciones y tenemos que separar unas de otras 2500 píxeles en el eje Z, tal y como lo vemos en el vídeo. Esta última compo la duplicamos y le ponemos un valor de 27.500 en el eje Z. La duplicamos también en el panel de proyecto. La renombramos como escudo y con la tecla Alt presionada la vamos a sustituir por esta. Entramos y quitamos la foto de Vinicius y ponemos el escudo del Real Madrid. Ahora seleccionamos una composición sí y la otra no. Les cambiamos el color y con la tecla P las vamos a mover en el eje X hacia la derecha, hasta un valor de 1160 píxeles. Ahora estas las movemos hacia la izquierda 760 píxeles. Con clic derecho creamos una cámara de 50 milímetros y de un nodo. Y al inicio de la línea de tiempo vamos a desplegar la posición. Ahora, más o menos en el segundo 30, vamos a mover la cámara en el eje Z hasta llegar a la posición de la última composición. Con la tecla U desplegamos los keyframes y este con F9 lo suavizamos. Ahora nos vamos al inicio de la línea de tiempo y vamos a activar la profundidad de campo de la cámara. Le ponemos un valor más o menos de 100 píxeles. Esto le dará un mejor aspecto a la animación. Ponemos la capa del césped por aquí abajo. La convertimos a 3D y la rotamos de esta manera. Ahora la vamos a mover en el eje Z, hacia abajo hasta más o menos un valor de 800 píxeles. Activamos dos vistas y este visor lo ponemos en la vista izquierda. Ahora seleccionamos todas las composiciones y en el eje Y le ponemos un valor de 800 también. De esta forma quedarán a la misma altura que el suelo.
Con clic derecho creamos una luz de tipo punto, con una intensidad de 100 y la casilla proyecta sombras activada. Y estando al inicio de la línea de tiempo, la vamos a posicionar de esta manera. Ahora seleccionamos todas las composiciones, incluido el césped, y en las opciones de material vamos a activar Proyecta sombras y desactivamos Acepta luces. Y ahora podemos ver la sombra de cada jugador proyectada sobre la hierba. Aquí vemos que el jugador parece que está flotando y no toca el suelo. Para arreglar esto, entramos a la composición y lo ajustamos a la parte de abajo. Ahora se ve perfecto. Hacemos lo mismo en las demás composiciones. Si fuese necesario, podemos ayudarnos con la herramienta marioneta para marcar pins y ajustar los dos pies al suelo. También podemos hacer animaciones dentro de la animación general. Por ejemplo, en esta composición vamos a separar en dos capas el balón del jugador. Seleccionamos la herramienta elipse y hacemos una máscara alrededor del balón. Con Control D duplicamos la capa y ponemos la máscara en modo restar. Ahora ya los tenemos separados. Esta capa la vamos a renombrar y haciendo clic derecho sobre ella le vamos a centrar el punto de ancla y de esta manera podemos animar la rotación y la posición al balón. A esta capa le ponemos la escala en 200. Desplegamos la posición y la movemos en el eje Z, más o menos así. Ahora, con los jugadores ya posicionados sobre el suelo, tenemos que poner el efecto Reptile al césped. Así conseguiremos cubrir todo el espacio que se ve vacío. Este efecto consume muchos recursos del ordenador. Además, la expansión que vamos a hacer no va a ser pequeña. Esta es una de las razones por las cuales esta plantilla va a ser muy pesada y luego lo vamos a notar en el render final. Pero bueno, veréis que queda muy chula.
una cosa muy importante que tenemos que hacer es vincular la luz al movimiento de la cámara. Así que nos ponemos al inicio de la línea de tiempo y con el PWIP la emparentamos. Ponemos esta capa por debajo del todo. No la hacemos 3D ni nada, únicamente la escalamos y la posicionamos de esta manera. En esta composición solamente nos quedaría seleccionar todas las capas excepto la cámara y la luz y activar el desenfoque de movimiento. Ahora la vamos a arrastrar a este icono para crear una nueva composición. La renombramos como principal o como más os guste. Con Control D la duplicamos y en la copia vamos a hacer clic derecho y vamos a ir a Tiempo, Congelar Fotograma. La ponemos por debajo y le cambiamos el color para diferenciarla. Y estando en el segundo 8, vamos a posicionar esta composición justo aquí. Traemos esta capa y la posicionamos más o menos por aquí. Ahora estas dos las convertimos a 3D. Esta la ponemos por debajo y la composición Parallax la vinculamos a ella. Ahora, sin mover nada, en esta capa vamos a activar los keyframes de la posición y de la rotación. Seleccionamos los 4 y los ponemos en el segundo 8. Y ahora, al inicio de la línea de tiempo, lo vamos a animar de esta manera. Cuando ya los hayamos modificado, los seleccionamos todo y con F9 los suavizamos. Ponemos una imagen de fondo y amigos y amigas, nuestra animación está terminada. Además nos servirá como plantilla, de manera que podemos poner los jugadores de nuestro equipo preferido o imágenes favoritas. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejarme un buen like y suscribiros, que es gratis. Si tenéis alguna duda, escribidme en los comentarios, que yo os contesto a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!